¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal de Armables Coleccionismo y Custom. Mi nombre es Enrique Solís y hoy es domingo, domingo de minerales. Ya tengo aquí en mis manos la entrega número 32 de la misma. Vamos a destaparla para irle dando velocidad a este video. Su precio se mantiene en $189.90. Y la entrega de hoy nos trae lo que es la agua marina. Vamos a darle una pequeña ojeada. Voy a ponerse un momento por acá para tener un poco más de espacio. De entrada nos trae, ya saben, un poco de la ficha técnica de la misma. La agua marina suele presentarse en masas cristalinas de color azul, azul verdoso y a veces verde mar. También es muy variable su grado de transparencia, que va desde ejemplares translúcidos a casi opacos. Es lo que nos puede decir un poco de la agua marina. Nos trae ahora de entrada nuestras fichas técnicas, que trae la pirarguirita, la pirita, perovskita, pentagonita. En el área de las gemas tenemos lo que es la rubelita y el rubí. Ojalá y trajeron esta colección rubí, pero desafortunadamente no lo va a traer. Así que aquí llegamos con nuestras fichas técnicas y seguimos con nuestro librito, con nuestra revistilla. Los halogenuros, también llamados haluros, conforman la clase 3 de la clasificación de Strunz, que cuenta con menos de 200 especies minerales, aguas de algunas de ellas, como la halita, la florita, son muy comunes y muchas, entre las que se encuentran la silvina, la criolita y la misma halita, tiene una gran importancia económica. Órale. Estructuras halogenuros, de los halogenuros. Tiene estructura así como geométrica en algunos de ellos. Algunos hasta incluso en la pasta dental vienen, los incluyen. Otras gemas, la amazonita, el olivión, la labradorita se utiliza como gema. Minerales en la fotografía. El yoduro de plata creo que se usaba en la fotografía hace mucho, mucho tiempo, cuando empezaban las primeras cámaras fotográficas. La fotografía digital ya después de esto. Y el Atacama. Situado en Chile, entre los Andes y las costas del Pacífico. El desierto de Atacama está considerado el más árido del planeta. La gran riqueza mineral de esta región sudamericana se descubrió en el siglo XIX después de la independencia de Chile. Órale, muy interesante. Hay mucho mineral entonces en este desierto de Atacama. Ahora vamos a checar nuestra pieza que nos trae esta colección. Tenemos nuestra agua marina. Aquí tenemos mi pieza. Disculpen si mis manos están un poco sucias, pero es que he estado pintando mi halcón milenario. Después les voy a enseñar un poco de él. Aquí tenemos nuestra pieza. Creo que es demasiada luz. Ahí está. Se alcanza a ver un tono medio verdoso entre blanco y medio verdoso. No es muy transparente la mía, pero sí se alcanza a distinguir esos tonos que nos menciona. En ciertas zonas se ve un poco más verde que en otros. Es una pieza de buen tamaño, no es muy pesada hasta eso. Y me gustó. A pesar de que no es no tiene los colores muy,
muy fuertes, sí se alcanzan a percibir en el fondo. Si se ve a contraluz, se alcanzan a percibir, no sé si se alcanza a ver ahí, cómo se logran apreciar esos colores verdes, verdosos que nos menciona. Y ya metiéndonos un poco más de lleno en su formación, es de la clase de los silicatos. Tiene un sistema hexagonal, es medio cristalina, como se mencionó en un hace, se los mencioné hace unos momentos. Tiene una dureza de entre 7,5 y 8 en escala de Mohs. Su fractura es concoidea, exfoliación es pobre, tiene un brillo vítreo y ya saben que la raya es blanca. Esto, si le hacemos una rayadura en una superficie, no sé, como de un vidrio o alguna, con otro mineral, su raya va a ser blanca. Va a mostrar una raya blanca, es lo que vimos la vez pasada, cómo se sabía esto de la raya blanca y todo eso. Es algo interesante. Voy a leer un poco más acerca de ellos para después, al final de la misma colección, hablar de estos mismos y ver qué les parece. Digo, yo no soy un experto en este tema, pero me llaman mucho la atención. Esta aguamarina me parece que viene de Brasil, si no me equivoco. Pero si me equivoco, pues ya me lo hacen saber en los comentarios, ¿no? Porque no tengo aquí, así que lo tengo. Sí, es de Brasil, efectivamente. Aquí nos lo muestran en nuestras pegatinas. Aquí viene, es de Brasil esta aguamarina. Y así llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. De ser así, ya saben, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente. Bye.